Joystick. ¡Go! Speed Most Wanted. La franquicia de Need for Speed es una de las más populares y añejas en cuanto a juegos de carreras, y ha tenido muchas variaciones a lo largo de su historia. El título conocido como Most Wanted fue lanzado originalmente en el año 2005 y ahora regresa para acelerar a tope en la actual generación de consolas. La primera característica a tomar en cuenta en esta nueva versión del juego es que fue desarrollada por el estudio británico Criterion Games, que a sus espaldas presume títulos exitosos en el género como la serie Burnout y más recientemente con el divertido Need for Speed Hot Pursuit. Ahora Criterion, bajo la licencia de Electronic Arts, ha conseguido reunir las cualidades de ambas franquicias para ofrecer un título repleto de adrenalina y el entretenimiento más vertiginoso. Con respecto al Most Wanted original, esta entrega presenta diferencias sustanciales en el modo de juego, pero el objetivo principal sigue siendo definitivo: convertirte en el corredor más buscado. Para lograrlo, tendrás que demostrar tus habilidades al volante dentro de la enorme ciudad de Fairhaven, donde te enfrentarás a otros pilotos y serás el gran dolor de cabeza de la policía. Para llegar al número uno en el ranking de Most Wanted, debes acumular Speed Points. Esto lo harás ganando carreras, escapando de la policía, destruyendo los autos de tus enemigos y realizando maniobras arriesgadas por la ciudad. El escenario es de tipo mundo abierto, y para poder cambiar de auto no es necesario ir a comprarlo, sino que deberás buscarlos por todo el mapa y apoderarte de ellos. Cada vez que consigas un nuevo auto, deberás completar 5 pruebas diferentes y quedar entre los 3 primeros para obtener una recompensa que va desde los ya mencionados Speed Points hasta mejoras para el vehículo que, como ya es costumbre, afectan directamente el desempeño de tu auto sobre el asfalto, en aspectos como la velocidad máxima, aceleración, agarre, control y peso. Uno de los aspectos negativos es que las mejoras y personalización exteriores ya no están disponibles. En cambio, el reemplazo de un vehículo por otro es muy frecuente dentro del juego, por lo que deberás elegir con cuidado las mejoras que aplicarás cada vez que ganes una carrera. El aspecto de las persecuciones es de los más sobresalientes y dota de mucha emoción al juego, incluso combinado con otras modalidades como las carreras tradicionales. Los policías son realmente persistentes además de hábiles, por lo que no será fácil deshacerse de ellos. De acuerdo al tiempo de persecución y tus acciones al volante, el grado de búsqueda puede aumentar a través de 6 niveles de dificultad, y en el último de ellos estarás tratando de escapar de auténticos Corvettes convertidos en autos patrulla. La interacción en línea es otro de los ingredientes más interesantes en el juego, y puedes competir con tus amigos y otros jugadores a través de series de eventos que determinan al ganador con la mayor puntuación final. Todo esto mientras te mueves por el mapa abierto en busca de potenciales retadores. La cuestión gráfica cumple bastante bien, sobre todo en la calidad del modelado de los autos, que realmente lucen hermosos detrás de la pantalla. Los controles dejan en claro que se trata de un título estilo arcade y no de un simulador tan preciso como Gran Turismo 5, por lo que las diferencias de física y comportamiento de un auto a otro no se notarán demasiado. Está disponible en PlayStation 3, Xbox 360, PlayStation Vita y PC, y garantiza varias horas de diversión recorriendo Fairhaven a bordo de los autos más espectaculares, mientras retas a la autoridad y te haces de una reputación en las calles. Sin duda uno de los mejores videojuegos de velocidad en los últimos años, Most Wanted, bueno, pues te sitúa en una enorme ciudad en donde tú puedes realizar obviamente carreras ilegales y a esto se le suma la adrenalina tras haber sido descubierto por la policía. Sigue utilizando pues el modo online totalmente y bueno, pues la red social Autolog es la encargada pues de poner en contacto a todos los jugadores, formar equipos, compartir retos y logros. Y bueno, algo realmente excepcional de este videojuego pues es la amplia gama de vehículos que te muestra, por ejemplo, Audi, Porsche, Lamborghini, BMW, Mercedes-Benz, etc.
y su objetivo principal pues sigue siendo el mismo de siempre, que es convertirte en el corredor más buscado. Así es que bueno, pues no pierdas la oportunidad de disfrutarlo. Pues hemos llegado al final de Gadget, gracias al Centro Universitario de Producción Audiovisual, gracias como siempre a OAMX TV, a todo el staff y principalmente, bueno, pues muchas gracias a ti por acompañarme una vez más. Yo soy Nancy Karina y recuerda que nos vemos en otro Gadget.